El proyecto de agricultura urbana es un proyecto intersectorial e interinstitucional que tiene como objetivo la capacitación a las personas de diferentes grupos poblacionales en agricultura urbana, en demostración de huertas, para llevar a una producción escalonada de frutas y vegetales que conlleven al mejoramiento de la nutrición en la población en general. La primera fase consiste en la capacitación y producción de alimentos. En esta fase hay un proceso de transmisión de conocimientos acerca de agricultura urbana, que es directamente por el ingeniero agrónomo, a cada uno de los grupos, en donde se pretenden que hagan una duplicación de esta información a sus casas y también puedan iniciar con microemprendimientos. Actualmente estamos haciendo una huerta en mi casa, ya que pues nos sirve a todas, tanto a mi grupo familiar como a todas las que estamos participando en él. En el momento estamos haciendo limpieza del terreno para ya empezar a hacer las camas de lo que vamos a empezar a cultivar. La segunda fase del proyecto es una producción escalonada de frutas y vegetales para que llegue a una transformación de alimentos. Esta transformación de alimentos es también por medio de capacitación, en donde, como les expliqué anteriormente, es un programa interinstitucional e intervienen instituciones en capacitación como el SENA y la Alcaldía del municipio. La tercera fase es la fase que estamos trabajando actualmente con las madres gestantes, en donde pretendemos que el beneficio llegue a las gestantes y sus familias, incluyendo aquella persona que va a llegar como integrante a este grupo, a este hogar, y puedan tener un soporte nutricional también en conjunto con la atención en salud que brinda el centro. En este momento las actividades que se realizan con las madres gestantes son pues generalmente capacitaciones en agricultura urbana y seguridad alimentaria. Y las labores de cultivo como es la siembra, la del manejo de plagas y enfermedades. Nosotros cultivamos, estamos haciendo de hierbe, estamos poniendo matas aromatizantes para el control de plagas de todas las plantas. Ha sido una experiencia muy chévere porque pues, me enseñan a cómo cultivar, a no utilizar químicos para la salud de mi propio hijo, porque pues, así puedo cultivar en mi propia casa en espacios pequeños. El aprendizaje ha sido el impacto social que tiene este proyecto, de que las personas aprendan no solo a cultivar, sino a alimentarse saludablemente. La idea no es solo dejarlo en el municipio de Madrid, sino enfocarlo a varios municipios y a varias ciudades de Colombia. Este proyecto para mí significa vida, significa regalar vida, regalar conocimiento. Este proyecto para mí significa un método de aprendizaje más para mí, para mi hijo, para toda mi familia, un beneficio, una ayuda en la cual nos podemos colaborar unos a otros para así en un futuro poder crear de pronto una microempresa, vender, no sé, los alimentos que podamos tener, cultivar y salir adelante.